Todo empezó hace alrededor de unos 5 años. Solía ser la típica chica que buscaba imágenes anime en internet y fangirleaba sin saber nada, es decir, cada imagen que encontraba por ahí formaba parte de un anime. Era como un hobby. Hasta que encontré como muchas imágenes con los mismos personajes repetidos una y otra vez, por lo que obviamente imaginé que eran parte de un anime. Pero tras investigar mucho, sí, seguía pensando que eran parte de un anime y sus canciones que encontraba por YouTube eran como diferentes openings que tenía. Sí, así pensaba yo que era Vocaloid. Pero no. Investigué más y me di cuenta de que no era ningún anime. Aunque no llegué a la conclusión más acertada. Es decir, sí, sabía que eran voces virtuales junto a sus respectivos personajes, pero no tenía ni idea de que en realidad era un programa donde tú podías hacer canciones bajándote las voces de quienes quisieras y hacerles cantar. Pero bueno, conocí muchas canciones, y en eso que estás como 4 horas seguidas en YouTube vagando entre los vídeos relacionados, en eso que empiezas viendo openings de anime y terminas viendo un vídeo de alguien reventando el grano más grande del mundo, pues eso más o menos. Solo que antes de llegar a ese extremo, llegué a los fandoms. ¿Qué eran los fandoms? Bueno, pues para mí los fandoms eran buscar en YouTube una canción subtitulada al español y cantarla tal cual lo ponía en los subtítulos. ¡Ea! Pero algo iba mal. La letra tenía que cantarla súper rápido para que encajara con el ritmo de la canción. ¡Una adaptación, Ritsu! ¡Una adaptación! ¡Lista! ¡Que eres lista! Es decir, que la letra tenga el mismo número de sílabas que la letra original. No sé explicarlo mejor, pero ahí lo dejo. Después de mi gran descubrimiento y escuchar muchos fandoms de Vocaloid, me dije, bueno, me gusta mucho cantar, así que, ¿por qué no? Tiempo más tarde, se supone que iba a crearme un canal para fandoms, pero terminó siendo, yo qué sé qué era eso, era muy random. Si mal no recuerdo, se llamaba Ariku95. Por mi nombre de Alex en japonés, Ariku, que en todo caso sería Areku, que ole yo que lista era también, y el 95 por el año en que nací. Ajá, originalidad. Tenía como una especie de fanfic de Bleach. En plan, buscabas imágenes en Google de Orihime por Ulquiorra, entre otras shits. Las guardabas y luego en el vídeo ponías los diálogos. A lo manga cutre sin sentido. Que incluso les cambié los nombres por los personajes de mi grupo de amigos. Sí, así era. Después tenía otros vídeos de juegos MMORPG. Pero que eran la basura de las basuras. No eran gameplays. Era yo en el juego intentando ser graciosa. Pero que no, que de graciosa no tenía ni 2 pepinos. Y también tenía un vídeo que le dediqué a mi mejor amiga cuando todavía no sabía qué género de música me gustaba y escuchaba prácticamente de todo. Que ahora no me gusta, porque solo escucho chinos y más chinos. Así he evolucionado yo. Y el vídeo era prácticamente una canción cutre de fondo con imágenes animes cutres de fondo. Bueno, no sería fondo, porque son el plano principal. Ya me entendéis, ¿no? Pobrecía lo que me ha tenido que aguantar. ¡Albi, te quiero! Seguramente no ve mis vídeos, pero ahí lo dejo. Tiempo más adelante me creé un nuevo canal. Ahora sí que sí. O no tan sí. Llamado Shioneko Fandom. También tenía vídeos de juegos MMORPG. Sí, no se me pasaba la tontería. En fin, ¿qué pasaba? Pues que en ese entonces mi voz no estaba definida. A ver, me refiero a que en realidad podía cantar bien y eso, fuera de las grabaciones, pero frente a un micrófono, mi voz era lo más parecido a un pato asfixiándose. Más o menos. Y encima para adornarla, un poquito de efecto autotune y arreando. Además de que tenía 0 calidad. Tenía un micrófono de los chinos, de esos que te puedes pillar con 5 euros e incluso menos. Y ahí iba yo con mi micro, tan contenta. Bueno, tiempo más tarde, sin nada de éxito, con unos 30 suscriptores, que no sé ni por qué los tenía, pobrecitos, pero yo era la más feliz del mundo. Empecé a ver un nuevo género de anime. Yaoi. Sí, ¿qué tiene esto que ver? Pues el nombre actual de este canal. Que no sé para qué me creé uno nuevo. Se ve que no sabía cambiar el nombre o algo, yo qué sé. El anime se llamaba Loveless. Que por cierto, los personajes eran todo lo bonitos que quieras, pero la historia me parece un poco caca. Es una opinión, es mi opinión. Sigue siendo igual de válida. ¿No? ¿No? Vale. El personaje principal se llamaba Ritsuka. No sé qué tuvo ese nombre que me gustó tanto que decidí crearme un canal nuevo con más calidad y algo más serio. Ya que crecí un poco mentalmente. No mucho, pero ya estaba yo. Pero ojo, mi canal no se llamaba Ritsuka Fandoms desde el principio. No. Ritsuka Rainbow Oscuro Neko Kawaii. Ojito al nombrecito. Un año más tarde me di cuenta de que algo estaba mal en mi nombre y decidí acortarlo a Ritsuka Rainbows. Hasta de nuevo más tarde llegué a la conclusión de que por mucho que me gusten los arcoíris, los gatos o cualquier chorrada, si en YouTube me dedico a hacer fandoms, debería llamarme Ritsuka Fandoms. Qué grande que soy.
Esta vez, con mi nuevo canal de YouTube, empecé con un cover de una canción hecha por Aiton Gameplay, Memory, del juego Eevee, lo que sea, que aún en estos tiempos sigue siendo el fandom más popular que tengo y al que más les gusta a la gente. Pero que es que no entiendo por qué, yo lo escuché y me muero de vergüenza, por Dios, que me pasa en la voz. Y, en fin, uno de mis sueños como fandom de canciones era hacer un dueto con un chico. Siempre fue mi sueño y finalmente lo pude cumplir con el fandom de El Lobo que se enamoró de Caperucita Roja, junto a Kalex MP. Muchas gracias, por cierto. Sé que suelo tardar mucho en subir fandoms, normalmente como uno o dos por mes, pero es que es eso lo que tiene que a una le gusten tanto los videojuegos y dibujar. No hago nada más que eso y ver animes y doramas, así que a fin de cuentas, entre preparar un fandom y todo eso, al final el tiempo vuela. Pero yo sé que me creéis, ¿no? ¿Ah, no? Bueno, vale. A pesar de esos pequeños defectos referentes a los fandoms, ya sea el tiempo que tardo en publicarlos, que la adaptación no me quede bien, que esté buscando a gente para que cante conmigo pero no aceptan o no me atrevo a pedirlo y al final tengo que abandonarlo, el tiempo que tardo en encontrar una nueva canción... A pesar de todo eso, yo pongo mucho esfuerzo en lo que hago, aunque no se note mucho. Detrás de un simple fandub hay unos vecinos dando golpes a la pared, una madre diciendo que no son horas o que baje a poner la mesa, un gato que quiere participar, muchos fallos durante la grabación, una Audacity que ha dejado de responder, entre otras cosas. Y sé que no soy la única, a ver, quizás con esos datos exactos sí, pero referentemente al esfuerzo, por supuesto que no soy la única. Pero me gusta tener algo en lo que pueda esforzarme y que haya gente esperando para escucharme y decirme que les ha encantado, que les gusta mi voz, que se han reído con los fallos, que me sugieren canciones. La verdad es que es una muy buena recompensación que me alegra el día una vez he conseguido terminar de grabar y editar. Y ahora creo que era un buen momento para contaros mi historia como fanduber y aprovechar para deciros todo esto. Nunca he hecho un vídeo especial, y aunque nunca haya mostrado mi felicidad por X cantidad de suscriptores, en realidad soy la personita más feliz del mundo, de poder haber crecido por mi cuenta, de teneros aquí. Y además, siempre, pero siempre que he llegado a X cantidad de gente, he intentado hacer algo especial. Pero soy una persona tímida. Una vez me atreví a salir frente a la cámara, pero me arrepentí por el vídeo. También tengo guardada una canción que grabé como especial, que es la de Magnet, pero cantada con el traductor de Google. Tampoco me atreví a subirlo porque es demoníaco. Sin matarlo un día, con mariposa me posa en tu flor. Pobre ingenua niña, caí rendida a tu favor. También intenté hacer una canción original, pero nunca la terminé. A pesar de que ya tenga una, pero que no me atrevería a subir porque la hice en la época de calidad, pato asfixiándose y voz poco definida. Así que, no sé, por cutre que pueda ser esto, creo que no está mal aprovechar para deciros que, de verdad, muchas gracias de corazón. Me hace muy feliz que haya gente esperando para escucharme y me deje comentarios tan bonitos. De nuevo, muchas gracias por estar aquí y acompañarme durante estos años. Y ya no tengo nada más que decir. En resumen, esta ha sido mi historia como fanduber. Podría haber indagado más, pero no quería hacer un vídeo muy largo. Si esto os llega a gustar, de vez en cuando subiré cosas como esta, quizás. ¿Quién sabe? Así que eso es todo. Muchas gracias y os quiero.